Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un libro que no es para mentes sensibles. La Biblia satánica por Anton LaVey. Como siempre, os haré una breve reseña para que sepáis más sobre este enigmático, oscuro y singular personaje. Sin más, comencemos. Anton Sándor LaVey, o Anton LaVey, nace el 11 de abril de 1930 en la ciudad de Chicago. Bautizado con el nombre de Howard Stanton LaVey, era hijo de Gertrude Augusta Coutron y Michael Joseph LaVey, un pastor protestante de antepasados georgianos y, según decía, gitanos y rumanos. LaVey le gustaba leer todo lo que tenía que ver con lo sobrenatural y lo oculto, como Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker y la popular revista Weird Tales. El interés de Anton en el lado oscuro de la vida fue impulsado aún más por su abuela gitana Luba Coltán, quien le contaba historias de vampiros y las supersticiones y la magia negra que había aprendido en su país natal, Transilvania. En ese momento, Anton había descubierto otro de sus muchos talentos, la música. En la temprana edad de 5 años, los padres de Anton descubrieron su talento cuando tocaba un arpa en una tienda de música. Más tarde, aprendió a tocar varios instrumentos como el violín. A los 10 años, de manera autodidáctica, aprendió a tocar el piano y ya a los 15 era el segundo oboe en la Orquesta Sinfónica de San Francisco. En el cuadro de descripción os dejaré un enlace para descargar de uno de los pocos álbumes que editó y que francamente no se le daba mal. Bueno, se me ocurrió que durante muchos años ha existido un área intermedia entre la psiquiatría y la religión que ha sido ignorada y que ninguna religión se ha preocupado por los deseos carnales o las metas mundanas. Todas las religiones se han concentrado en la abstinencia y no en la indulgencia, y por eso estas religiones están basadas en el miedo, cuando nosotros no pensamos que el miedo sea necesario para asegurar la fe de los fieles. En 1947, LaVey decidió abandonar la escuela y unirse a la Clyde Beatty Circus. Allí, trabajó como estibador y dando de comer a los leones. Anton desarrolló rápidamente una relación con los animales y comenzó a aprender todos los trucos sobre ellos, como el uso del látigo, palo, pistola y una silla. No mucho tiempo después, Anton se convirtió en domador de leones de 4 tigres de Bengala. Pero cuando la temporada de circo terminó en octubre de 1947, LaVey se quedó sin trabajo. Poco después se matricularía en la universidad donde estudió criminología, para luego comenzar a trabajar como fotógrafo forense en el Departamento de Policía de San Francisco. Esa inclinación por lo oscuro se convirtió rápidamente en una seria atracción por lo sobrenatural. Entonces, su siguiente paso fue hacerse cazafantasmas durante su tiempo libre. De hecho, fue el pionero de los cazafantasmas. Finalmente, dejó su trabajo en la policía para dedicarse de lleno a los sucesos paranormales. Creemos que el sentimiento de culpa es algo necesario. No tiene por qué practicarse a menudo, pero lo tenemos. Está incluido en nuestro inconsciente colectivo, ya que sentimos un cierto temor por lo que hemos hecho y se nos ha enseñado a pensar así desde que éramos niños. Y cualquier intento de limpiar nuestra psique de este sentimiento de culpa no hará sino empeorar este sentimiento de tensión y frustración. Lo que hacemos nosotros no es sino invertir el procedimiento. Y en lugar de intentar liberarnos de estas fallas, intentamos utilizarlas de forma creativa.
LaVey comenzó a tener fama por la prensa de la época debido a sus excentricidades. Hasta que el 1 de mayo de 1966, en la llamada noche de Valpurgis, LaVey crearía la Iglesia de Satán. Escribió la Biblia satánica con el subtítulo de La Otra Ciencia mientras residía en el Hotel California, inmortalizado por la popular canción del mismo nombre y enigmática letra del grupo Eagles, tras haber estudiado las obras de Aleister Crowley y la Golden Dawn inglesa. Luego, más tarde, LaVey se convirtió en el Papa Negro, en otoño de 1966. En la Iglesia satánica hubo y hay numerosas celebridades de la época, tales como Sammy Davis Jr., Christopher Lee, Bob Rice e incluso la explosiva Jane Mansfield, quien dice se convirtió en una suma sacerdotisa de la Iglesia de Satán. Cuenta la leyenda que el novio de Mansfield se burló de Anton LaVey y este lo maldijo. Poco después, Mansfield y su novio fallecieron en un accidente de tráfico. LaVey vivió en su casa en el 6114 California Street, más conocida como la Casa de Negro, donde vivió hasta su muerte en 1997, debido a un edema pulmonar en el Hospital de Santa María, años después de problemas cardíacos. Días antes de su muerte, LaVey había terminado su trabajo para el libro Habla Satán. Fue publicado el año siguiente, predecida por Marilyn Manson y con una introducción de Blanche Barton. Y ahora, vayamos con el libro de esta semana. Este libro, cuya primera edición fue en el año 1969, pertenece a la editorial MR. Es de tapa dura y ya va por su quinta edición. Tiene un total de 351 páginas en las que se dividen por libro. Libro de Satán, que pertenece al fuego. Libro de Lucifer, que pertenece a la iluminación. Libro de Belial, que pertenece a la tierra. Y Libro de Leviatán, que pertenece al agua. Tiene una dedicatoria para Diane, su esposa. El libro, obviamente, es en color negro, incluyendo las páginas, teniendo una portada un tanto inquietante. En sí, la Biblia satánica solo es una colección de ensayos, observaciones y rituales publicados por Anton LaVey en 1969. Es el texto religioso central del satanismo contemporáneo y se le considera como base de su filosofía y dogma. Insisto que este libro no está hecho para mentes sensibles, no porque contenga violencia en sí, pero si eres creyente practicante, no es tu libro. Pero como curiosidad, sí podría deciros que es un libro interesante. Si os ha gustado mi libro, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte el vídeo con todo el mundo. Os lo ruego, por favor. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo de La Noche de los Libros y, cómo no, si el tiempo no lo impide, en La Noche del Lobo el próximo sábado. Hasta pronto.